What about the quality? Try it yourself, Gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club, the lowest prices. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, dentro de poco va a acabar la operación, así que vamos a gastar nuestras últimas estrellas intentando buscar las mejores armas souvenir. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Me ha dado para 1100 estrellas. Por lo tanto, vamos a ver si tenemos suerte. Como siempre, canjearé la parte proporcional a cada colección. Tenemos la de Mirage, Dust 2 y por último Vértigo. De hecho, si os parece bien, voy a empezar por la de Vértigo. Como sabéis, esta M41S es la souvenir que hay menos cantidad. Todo el mundo ha ido a por el AK y por el AWP, así que si la conseguimos sería brutal, porque hay muy muy poquitas. Así que vamos a ver si la conseguimos. Chicos y chicas, tenemos 92 skin, por favor. Es la última vez que lo voy a hacer en esta operación. Vamos a ver si tenemos algo bueno. Me ha asustado, he visto rojo y no he recordado que tenía todo por colección de mayor a menor. Digo, me ha tocado. No es así. Vamos al lío, chicos y chicas. Son 92 skins, repito. Así que tenemos un montonazo de posibilidades, pero está durísimo. Colección de Vértigo. Nueva colección que han puesto nuestros queridos desarrolladores de Valve. Y de momento la cosa está pintando bastante rana. Ya vamos por la 50. Bueno, nos ha tocado una AK Green Laminate. Está bastante guay. Seguimos. Venga, va. Necesito algo más. Nos ha tocado otra azul. En este caso P90 esquemático. Luego con esto podemos hacer contratos, como sabéis. Venga, va. Dame algo, por Dios. ¡Qué mala pinta! ¡Algo! ¡Vamos! ¡La última! No, chavales, bueno, no ha sido posible. Vale, pues toca el siguiente turno. Colección de Dust 2, chicos y chicas. Vamos a intentar conseguir esta AK arabesco dorado. Y como sabéis, nos toca también las rosas. Estaría súper, súper bien. Y por cierto, no sirve para hacer contratos, que no sé qué me he fumado. Eso sirve cuando compramos los paquetes souvenir. Las armas souvenir, como sabéis, no se pueden hacer contratos. Así que, chavales, ahora es el turno de ir a por el AK. 92 nuevas skins para buscar el AK arabesco dorado. Así que vamos a por ello, chicos y chicas. Y ya sabéis, si queréis más vídeo de ese estilo. Bueno, nos ha tocado una MAC, un arma morada. Esto ya da algo de dinero. Como sabéis, es bastante complicado que no esté siquiera un arma morada. Así que la celebramos, chicos y chicas. La rosa estaría mejor, porque serían ya hablar de más de 100 euros la morada. Qué sé yo, será 20 euros a lo mejor. Luego lo podemos ver si queréis. Luego podemos hacer balance de cuál ha sido la mejor skin. Así que venga, sigamos. Necesito ese AK en mi inventario, por favor. Con las pegatinas doradas queda increíble. Que por cierto, no sé si estáis viendo la Blast Pro Sprint, chicos y chicas. Aquí nos ha tocado una azul, en este caso la AGS. Miradlo, porque están siendo unos auténticos partidazos. Este fin de semana acaba. Pues chicos y chicas, todo se resume a la última colección. No hemos tenido suerte. Aquí está nuestra querida AVP Hidra del Desierto. Como sabéis, la tuve que vender y quiero recuperarla, así que vamos a ver si podemos conseguirla. 91 skins nos quedan para saber si hemos palmado. Pues creo yo que me he gastado entre 380 y 400 euros. Así que chicos y chicas, por favor, última vez que tengo pensado hacer esta puñetera locura. Porque como digo, es mucho dinero y es muy, muy pocas posibilidades. Así que es hora de pensar en positivo, de pensar en verde. Ese color de la esperanza, porque me está saliendo mucha arma verde. 31, vale, ya llevamos un tercio. Venga,
lo tenemos que conseguir. Tío, es que sería tan heavy. Esta USP está muy guapa. Hay que decirlo, esta USP está muy guapa. El problema es el estado, luego lo vemos. Pero esa USP vale dinero, Por favor. Estoy visualizando la VP. Si me ve que parece que tengo ganas de cagar, es que estoy visualizando la VP. Por favor. ¡Lo necesito! Muchas azules. ¡No veo el color rojo! ¡Ah! ¡Qué difícil, tío, conseguir algo! Es súper, súper complicado, tío. Vamos a ver cuánto vale la USP, para que os hagáis una idea. En este caso, en estado recién fabricado, 5 euros. Y también me ha tocado antes la Mac, que como digo, será 10 euros, 20, 18. Pues mira, habremos ganado, creo yo, entre todo lo que nos ha tocado, unos 50, 60 euros quizás. Así que chicos y chicas, nueva estampada con las puñeteras estrellas. Solo me queda una cosa, a lo mejor completar las semanas, conseguir un montonazo de estrellas y canjear esas últimas estrellas para ver si me toca algo. Así que decidme si os gustaría que hiciera eso, chicos y chicas. Y con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.